el trabajo que viene desarrollando Tráfico y Vialidad, se está haciendo dos tipos de trabajo, uno en la parte externa y otro en la parte interna del centro epidemiológico. Se está haciendo la señalización tanto horizontal como vertical y el colocado de ojos de gato, como lo llaman rústicamente. En sí, su palabra técnica de los ojos de gato son tachas de color amarillo pequeña. Se está colocando las flechas direccionales en el interior y en la parte externa se está colocando las tachas de tamaño grande. Asimismo, se está haciendo una señalización de ceda el paso en el lugar para que las ambulancias puedan ingresar con normalidad. Se va a hacer también la señalización vertical, donde diga que esto es una zona de aislamiento y una área restringida. Entonces, este tipo de señalización se va a hacer al ingreso como a la salida. ¿Cuántos tipos de señalización va a tener? Existen dos tipos de señalización, uno horizontal y otro vertical. Y no existe luminosa acá porque no hay semáforos. Entonces van a ser las dos, las verticales, que van a estar a un lado o al costado de la vía, y las horizontales, que son las flechas y las líneas continuas de color amarillo. ¿Qué tipo de vehículos van a poder ingresar acá? Más que todo ambulancia y vehículos restringidos. Ya la administración o la superioridad dirá qué vehículos, ya cuando empiecen a funcionar estos módulos, van a ser los que ingresen. Después, personal particular, personas particulares y otro tipo de vehículos, va a ser negativo el ingreso a este lugar. ¿Cuántas vías de ingreso hay? Hay dos vías de ingreso. Uno que es la vía principal, que es la troncal, la puerta de ingreso principal y la puerta de salida, que se encuentra a unos 200 metros del lugar.